Bien, hablamos ahora de la tragedia del parque, porque los concejales del Frente para la Victoria están reclamando los responsables políticos de quién tenía que encargarse de que esté todo en orden en el parque, porque justamente se está trabajando con personas, con vidas humanas. Desde la municipalidad dicen que hasta tanto no estén las pericias, no van a volver a hablar del tema. Sí, primero porque desde el primer momento nos hemos puesto a disposición, acercando toda la documentación, esperando también el resultado de las pericias. Hasta el día de hoy no hemos tenido copia de las mismas, pero creemos que en el transcurso de esta semana vamos a poder acceder a este primer trabajo que hicieron los peritos de la Facultad de Ingeniería, y también realizando una investigación administrativa interna hacia el interior del municipio. El parque sigue clausurado y va a seguir así hasta que realmente tengamos el resultado de todas estas pericias. Y la intendenta está tan interesada como creo que todos los vecinos de nuestra ciudad para saber qué es lo que ocurrió en el lugar. Los últimos aportes sobre esta causa fueron que había responsabilidad por parte y en la rueda sobre todo. ¿Ustedes hacen un mea culpa de esta consignación de esta persona? Nosotros hemos estado modificando todas las áreas de inspección desde hace más de 2 años que estamos trabajando con nuevos inspectores, con capacitación en todos los rubros, y por eso le decía que estamos muy interesados de saber el resultado de esas pericias para luego ir deslindando, y no anticipándonos sin tener ese resultado, poder ir deslindando las distintas responsabilidades. Mientras tanto, el parque va a estar clausurado y estamos muy ansiosos de la espera de ese resultado de pericias. Concejales de la oposición comentaban que bueno, el municipio debía hacerse el cargo de esta responsabilidad porque ellos habían pedido hace mucho investigar esta concesión y el municipio no se las otorgaba. ¿Esto es así? La verdad que, para ser sincero, nunca habían hablado de esta concesión, sí de otras, pero nosotros habíamos enviado los pliegos de todas las concesiones por anticipación antes de que ocurriera el evento, este accidente tan lamentable. Yo no voy a opinar más del tema, voy a esperar las pericias, y una vez que tengamos eso con los resultados científicos de los profesionales capacitados, tomar las medidas necesarias.